¡Señorito! ¿Dónde se va por ahí? ¿No ve que por ahí no se puede acampar, que está todo nevado? Sí, que he visto un sitio que hay un chiringuito ahí, ya lo verás. ¿Seguro que hay un chiringuito? Hay un chiringuito. Vale, voy para allá. Bueno, a ver si es verdad. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos aquí? Sí, ¿dónde están los chiringuitos? Yo no sé dónde está el chiringuito. ¿Sabes qué pasa? Que nos hemos puesto a buscar el chiringuito y Oscar ha dicho, tira para arriba, que yo he visto uno para arriba. Y hemos tirado para arriba, me he liado. Y al final lo hemos liado y hemos acabado aquí. Pues preguntaréis qué hacemos aquí, ahora va en serio. ¿Qué hacemos aquí? ¿Dónde estamos? A ver, estamos aquí en medio de unas montañas absolutamente nevadas, en un clima súper frío. ¿Pero parece, dónde? Parece que estamos en Alaska. No, en Alaska no estamos. Alaska. Vamos a descartar eso y ya lo descartamos. ¿Dónde estamos? Estamos en Alemania ahora mismo. Saludamos desde Alemania, donde están cayendo unas nevadas espectaculares. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, para saber por qué estamos aquí, vais a tener que ver la historia de Budva, que es una gatita que nos encontramos en Montenegro hace unas semanas en unas condiciones muy malas. Entonces, ¿por qué estamos en Alemania? Pues porque hemos encontrado una asociación alemana que va a ayudar a Budva a encontrar una adopción. Además, la asociación Ciarla de Montenegro nos va a ayudar a darle a Budva la atención veterinaria que necesita, porque en Montenegro ya sabéis, ya os contamos que los veterinarios tienen pocos recursos y tampoco tienen muchas ganas, la verdad, porque allí pues los gatos y los animales es como que no están muy bien vistos. Así que aquí en Alemania, además de adoptante, va a tener también una atención veterinaria de calidad. Ahora, de hecho, vamos a ir al veterinario de aquí, al lado de Freiburg, para que la mire y la chequee y le haga las pruebas que necesita. Y vais a poder seguir toda su historia, que es muy especial, como muchos de vosotros ya nos habéis escrito y preguntado que cómo está. Es una historia súper bonita, muy especial. Desde que nos encontramos a Budva, intentamos encontrar soluciones por todas las vías posibles. Primero intentamos en Montenegro y descubrimos que no habían asociaciones para gatos. La única que nos ayudó fue una asociación que se llama Ciarlife Montenegro, que es una asociación alemana que no está en Montenegro, pero que da soporte allí, pues tiene activistas que pues ayudan a los gatos callejeros. ¿Qué pasa? Que no dan abasto y tampoco tenían ninguna solución para darnos para Budva. Hasta que llegó un día que se nos ocurrió el plan Budva. El plan Budva. ¿En qué consiste el plan Budva? Pues si queréis saber cómo hemos llegado hasta aquí y en qué consiste el plan Budva, el plan para salvar la vida a Budva, el día 8 de enero, el lunes a las 6 de la tarde, después de la fiesta navideña, os lo vamos a explicar al dedo, al milímetro. Hasta el día 8 de enero no vamos a poder publicar ningún vídeo en YouTube, porque vamos a estar exclusivamente con el plan Budva atendiendo sus necesidades y buscándole un hogar. Así que hasta el 8 de enero, lo siento mucho chicos, pero no nos vamos a volver a ver en YouTube. Pero bueno, son las navidades, así que disfrutad en familia, comed mucho y tratad muy bien a los animales, que yo se lo merezco. Así que ya sabéis, el día 8 de enero a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube tenéis una cita para saber cómo hemos llegado hasta aquí, para conocer todos los detalles del plan Budva y para saber cómo acaba esta bonita historia. Os adelantamos que Budva está bien, que el progreso médico de Budva ha sido espectacular, que creemos realmente que ella no tiene esa enfermedad que nos hizo creer el veterinario de Montenegro, así que tenemos mucha esperanza de que Budva va a salir adelante, de que va a tener una vida feliz y de que aquí además en Alemania la van a tratar a cuerpo de rey. Muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado haciendo alguna aportación económica para poder darnos esta oportunidad de idear un plan para salvar la vida de Budva. Budva estaba condenada, como ya sabéis todos los que habéis seguido la historia de Budva, a morir en Montenegro. Y gracias a vosotros hoy estamos aquí en Alemania, así que el lunes 8 de enero a las 6 de la tarde sabréis exactamente qué es lo que ha pasado. Y queremos aprovecharos para desearos unas felices fiestas. Y feliz año nuevo, ¿no? Feliz año nuevo. Todavía no será feliz año nuevo, pero bueno, que tengáis unas fiestas muy bonitas y que muchas gracias por estar ahí, por darnos todo vuestro apoyo. 2018 va a ser un año con muchísimas novedades y sorpresas en Vivir en Ruta. Va a ser interesantísimo, tenemos planes muy bonitos. El lunes 8 de enero, ya sabéis, os vamos a explicar lo primero de todo, cómo hemos llegado hasta aquí, qué hemos hecho en Navidades, cómo ha ido el plan Budva, no os lo perdáis. Os vamos a contar todo lo que pasó en Croacia, todo lo que pasó en la aventura en Montenegro también, que tiene tela. Os vamos a hacer un pequeño spoiler, que es en alguna ocasión peligro nuestra vida. Sí, se podría decir, un poco sensacionalista, pero sí, la verdad que sí. Nosotros lo sentimos así. Pasarlo muy bien con la familia, con vuestros seres queridos. Nosotros seguiremos aquí trabajando para que las historias tengan un bonito final y esperemos que el año que viene podamos caminar juntos hacia nuevas aventuras.
Ah, bueno, espérate, antes de despedirnos, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar la cabecita de Budva para que vea la nieve y vamos a ver cuál es su reacción. Sí. Y con esto nos despedimos, con la sensación, primeras sensaciones de Budva. No os olvidéis de ella porque la volveréis a ver el 8 de enero. Así que... ¡un abrazo! ¡Y chao, chao! ¡Hasta luego! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Budvita? ¡Hala, para adentro! Estás más a gusto ahí, ¿verdad? ¡Que fuera! Yo me quedo aquí dentro. Ay. Bueno, y ahora... ¡para el veterinario!